representantes del Consejo Universitario y representantes de la CUL. Creo que ninguna de las partes contempló que sustituiría a algunos de sus representantes, y menos aún que incorporaría a organizaciones que no estuvieran en esta mesa. No se trata de privar de su derecho a nadie, pero por ejemplo, si en este momento quisiera, a ver, si en este momento quisiera hablar por parte de la universidad, por parte del Consejo Universitario, un profesor de una universidad ajena a la Michoacana, creo que no sería correcto y estaría rompiendo una regla. Entonces, le ruego por favor que, y le ruego a todos que, sí, por favor, a ver, es un diálogo entre universitarios. Respete la autonomía universitaria. La universidad es respetuosa de usted. En este momento es un diálogo entre universitarios y le pido que respete la autonomía universitaria. Es entre la CUL y el Consejo Universitario. Soy universitario y la autonomía universitaria, señor rector. Jóvenes, jóvenes de la CUL, por favor, les pido orden. Ustedes lo invitaron. Por favor, jóvenes de la CUL que llevan la mesa, por favor, les pido orden para que esta mesa se lleve a cabo de la mejor de los ejes. Por favor, una pregunta, por favor. ¿Me quiere escuchar a mí? No, a ver, yo estoy conduciendo el debate. ¿Me puede escuchar a mí? Jóvenes que llevan la CUL, ¿quién lleva la mesa por parte de la CUL? A ver, mire, hay reglas básicas para poder comunicarnos. Si lo aceptan, por favor, continuamos el diálogo. ¿Sí? Por favor, jóvenes. A ver, tiene 30 segundos para terminar su idea y continuamos. ¿Les parece bien? Adelante. Para aclarar, primer principio, señor rector, usted habla de autonomía, usted habla de humanismo, de sensibilidad. ¿Usted cree que es humanista y sensible mandarnos a los porros? ¿Usted cree que es humanista y sensible mantenernos bajo la amenaza de una denuncia? Primero, para puntualizar. Segundo, no mienta, por favor. No mienta. Déjeme terminar. Porque a ustedes están quedando ante los medios de comunicación como lo que son.